Pero, ¿qué tal estáis, mis queridísimos? Hoy vamos a abrir los Players of the Week. Tengo unas ganas brutales de fichar tanto a Lewandowski como a Harry Kane. Sinceramente, yo prefiero a Harry Kane porque es un jugador que ya sabéis que tiene cierta historia en el canal, tiene, bueno, cierto recorrido. En PES 2020 lo hizo fenomenal. Fue, yo creo, el primer jugador que tuve que alcanzó los 1000 goles. No sé, es que un jugadorazo como Harry Kane, encima este año trae pasa al primer toque, es que va a ser flipante. Y bueno, luego estaría Lewandowski, que no me va a salir porque, bueno, es el mejor Lewandowski que ha salido, creo, si no me equivoco. Y ya sabemos que Lewandowski y yo tenemos una extraña relación en la que él nunca viene y yo hasta lo tengo que comprar por el Football Points porque si no, no tengo ninguno. Hay dos moscas persiguiéndose delante de mi pantalla. Ya es increíble, o sea, llevan así, pero horas. A ver, si las moscas se están apareando, el vídeo deja de ser family friendly, ¿no? Sería como no por de moscas. No, tío, no. Fuera, 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 fuera. No, creo que eso está permitido en YouTube porque he visto yo tortugas apareándose, ¿sabes? La típica imagen de que dices, ¿qué está pasando ahí? Pues no sé, tío, se aparean así, hay un sonido muy raro. Llamada al amor. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí los Players of the Week. No lo veis, pero es que están en la esquina del monitor haciendo el baile del amor, porque esto, bueno, da igual. Vamos a centrarnos. Es que me imagino a una mosca diciéndole a la otra, te quiero, y la otra, yo también te quiero. Bueno, ya, ¿no? O sea, quiero decir, comportaos un poco. ¿Estáis saliendo en YouTube? Por favor, moscas. Players of the Week, aquí está. Lewandowski de 97, sube 2 puntos de cada estadística, excepto de actitud ofensiva, que sube 4 puntos, de finalización, que sube 5 puntos, y de balón parado, que sube 5 puntos. De todo lo demás, sube 2 puntos, si no me equivoco. Luego tenemos a Harry Kane, que sube, vamos a ver de qué sube, sube 5 puntos de actitud ofensiva, 2 puntos de todas las demás estadísticas, excepto de finalización también, que sube 5 puntos, y de cabeceo, que sube también 5 puntos. Qué auténtica pasada este Harry Kane. Es que tengo una gana de ficharlo, que flipas. Insigne, Miquel Merino, Gonzalo Guedes, Rabiot, muy bueno Rabiot, Mancini, también muy bueno, Henderson, Dorstra, Rasmussen y Amartey. Bueno, yo tengo ganas de fichar a Lewandowski, a Harry Kane. Si me sale Rabiot, bueno, está bien. Si me sale Mancini, bueno, tampoco está mal Mancini. Estamos hablando de un jugador ya de 1,90, 32 niveles por subir, 81 de velocidad. Yo qué sé, no está tan mal. Igualmente no es de lo mejorcito, obviamente, pero estos cuatro jugadores me gustan. Vamos a ver, ya sabéis que no podemos hacer absolutamente nada porque nos salga un jugador en concreto, pero no pasa nada. Vamos a ir aquí a ver si tenemos suerte que nos salga Harry Kane o Lewandowski, que son los dos que más quiero. Nos vamos a Italia. Este me da igual, va a ser Insigne o Mancini o alguno de esos. Insigne, 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 tío, no me apeteces, tío. De verdad, eres muy bajito, muy, muy, muy bajito. Creo que mide 1,69. O sea que no. Si es que mide menos que yo. 1,63. Buah, es que mide muy poquito. Yo no tengo nada que hacer con Insigne. Igual de media punta. Bueno, vamos a probarlo de media punta en este partido, pero es que no me hace nada de ilusión. Buah, ya sé lo que ha fallado, que no te he dicho que te suscribas. Suscríbete si te gustan los ball opening, las noticias, si te gusta mejorar en PES 2021. Tenemos un curso de cómo mejorar en PES 2021 con tutoriales como el de la definición, cómo ganar fácil, cómo jugar bien, no sé, el tutorial de defensa. Tienes un montón de tutoriales. Si lo que quieres es mejorar en PES, el tutorial de regates, bueno, es que se me está yendo la cabeza ahora mismo porque no recuerdo muchos. Tenemos un montón probando entrenadores, es que hay de todo. Así que ya lo sabes, suscríbete y vamos con el segundo intento. Vamos a ver, Players of the Week. Segundo intento, por favor, Lewandowski, Harry Kane. Al menos uno, al menos uno. En mi cuenta secundaria no me salió ninguno. Me sentí mal, me sentí fatal porque encima me salió dos veces Mancini y ahora me va a salir este. Bueno, da igual, es que no sé, de bola dorada. ¿Quién es? Rasmussen, ¿no? Sí, me sale Rasmussen. Este me salió en mi cuenta secundaria también. Y encima me salió dos veces Mancini después, o sea que. No sé, no sé. Da igual. Por cierto, chicos, no os he hablado de esto. Tenía otras dos camisetas por llegar. No tenía ni idea, se me había olvidado totalmente. Y es que tengo dos camisetas de Last of Us. Esta y la que veréis mañana, por cierto. Es preciosa la camiseta, es que me encanta. O sea, es de las mejores camisetas que tengo. Es que es de Last of Us, parte 2, con Ellie. No sé, es brutal. La otra también os va a gustar. Y ya la otra sí que es la última nueva que tengo. Y luego ya tendré que, pues, volver a ponérmelas. Y ya cuando sea millonario, seguir comprando camisetas. Pero de momento, bueno, ya veremos. Vamos a ver, ahí está. Último intento. Lewandowski, Harry Kane. Vamos a ver, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Uno de los dos, al menos. Uno de los dos. Nos vamos a Inglaterra. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, por favor. Por favor, por favor, no juegues conmigo. Bah, venga ya, tío. Es que no, tío. Es que no. Es que no. Es que no. Es que. ¿Ves? Ya está, se me acabó la semana. Ya no tengo más novedades en PES. Ya está. Para mí,
pues he hecho mis tres intentos, no me han salido los jugadores que quería, no tengo ni siquiera jugadores a los que probar, Insigne, Amarte y el otro Rasmussen, y ya está, se me acaba la semana. Por eso digo que no tiene ningún sentido esto. Yo quiero poder fichar a esos jugadores, quiero seguir pudiendo fichar a esos jugadores, aunque sea en la caja de los Iconic Moment, tío. Algo, para que no se me acabe la semana ya en tres días. Lateral derecho, bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal, pero es que es lo último que esperaba, tío. De verdad, me esperaba al menos uno. Es que tenía 4 de 11 jugadores que me gustaban, no me ha salido ninguno. Sí, entrenamiento táctico, venga, a ver cuánto mejoran. 95, ¡bien ahí! 70, 94, madre mía. Por cierto, chicos, vosotros no lo veis, pero tengo aquí una figura de Eli que me encanta. Mira, lo voy a dejar un ratito por aquí. No, a ver, que se vea en pantalla. Ahí está, voy a dejar a Eli un ratito. 878 puntos mi rival. Bueno, no está mal, buen rival. Bueno, voy a quitar a Eli. A ver, la vamos a poner por ahí mejor. Más que nada porque no veía la pantalla. Robertson mal, pues no tengo lateral izquierdo. Es justo el jugador que tenía que haber venido bien. Bueno, no está mal el equipo de esta manera. Me he traído a Haaland para la segunda parte. Voy a poner marcajes. Hay que poner un montón de marcajes. Este por aquí es... ¡Buf! Es que no lo sé, espérate. Voy a poner este marcaje por aquí, este con el interior, este con el interior. Sí que es cierto que me vendría mejor la otra formación. Y este... estos dos los voy a poner con Messi. Ahí está. Que los dos estén... ¡No! Es que Messi va a salir. Bueno, pues voy a dejarlo sin marcajes. Bueno, no he podido ver el porcentaje de mi rival porque básicamente se me ha terminado ya la pausa. Pero bueno, vamos a ver. Vale, Rummenigge, vámonos. Se va Rummenigge. Claro, perfecto, tío. ¡Ay, Rummenigge! ¡Ay, que estoy en ultra defensivo! ¡Soy tonto! La tenemos, ahí está, Viera. Viera para Rummenigge, muy buena. Vamos, Rummenigge para Ronaldo, gírate otra vez. ¡Qué buena! ¡Ronaldo! ¡Tío, cómo falla eso! Vámonos, Insigne. Buen pase, Insigne, lo he visto. ¡Vamos, Bex! ¡Sigue! ¡Vaya pase más malo! ¡Vamos, Bex! ¡Por favor! ¡Ah, qué pase! ¡Vamos, Bex, otra vez! ¡Rummenigge! Tío, le están metiendo de hostias en el área. ¡Va! ¡No! ¡Se ha quitado Rummenigge! Vale, perfecto, ahí está. Vamos, Wan-Bissaka para Ronaldo. ¡Ronaldo para Rummenigge! ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Qué buena! Bueno, es que lo que me ha hecho antes Rummenigge ha sido de locos. Rasmussen me ha roto por aquí. Insigne tiene que defender como puede. Insigne no puede. Insigne. Vale, perfecto. Tío, la mosca, por favor, la mosca. Ahora ya quiere aparearse conmigo la mosca, ¿sabes? No. ¡Rasmussen! No la quita, macho, Rasmussen. ¡Qué buena! Vamos, Insigne. Sigue. Date la vuelta. Balón para Bex. Gírate, Bex. ¿Qué coño ha hecho? ¿Qué tiro es ese? Mira la potencia que le he dado al tiro. ¿Cómo puede hacer eso? Vale, Rasmussen, buena Rasmussen, ahí está. No me está gustando nada, pero me vale Rasmussen. Bueno, mi rival está teniendo una posesión exagerada, así que es cierto que se lo toma con una calma flipante. O sea, no es porque realmente yo esté corriendo detrás de la pelota y él me esté mareando, sino porque realmente tarda un montonazo en salir. Vamos, Koulibaly para Bex. Bex para Rummenigge. Se va, gírate. ¡Vamos! Ahí está, vámonos. Venga ya, tío, de cualquier manera. Pero es que ha tirado desde fuera del área con la pierna izquierda con Ansu Fati. Tío, venga ya. No, mira, es que estas cosas me molestan, tío. Estas cosas me dan por culo. Mira, Ansu Fati, vamos a verlo. Que encima lo tiene con 92 de media. Vamos a ver, Ansu Fati. Vale, Ansu Fati. Potencia de tiro, 87. 87 de potencia de tiro, ¿eh? 87, finalización 93. Ojo a esto, vamos a quedarnos con esto. Finalización 93, potencia de tiro 87. Pierna mala, un 2. Uso de la pierna mala, un 2. Y la precisión, un 3. O sea, precisión, más o menos. Pero no es un 4, es un 2. Con 87 de potencia de tiro y con 93 de finalización. Y además, sin tiro de larga distancia. Y mete ese ostión al balón con la pierna izquierda y mi Oliver Kahn que se queda mirando. Vamos, no me toquen los cojones, tío. Es que esto es falsísimo. Es que falsísimo lo que acaba de pasar. Voy a meter a Haaland. Qué buena, qué bien lo he visto. Vamos Haaland. Haaland, pierna mala, claro, no es lo mismo Ansu Fati que Haaland, porque Haaland sí tiene tiro de larga distancia, Haaland tiene más finalización y Haaland tiene más potencia de tiro. Por eso mi tiro con la pierna mala ha salido como ha salido. Vamos Ronaldo. Se la voy a poner a Haaland, pero es que como no va bien de cabeza, pues tira el palo.
solo delante de la portería, pues tira el palo. Vamos, Haaland. ¡Haaland, tío! ¡Sí era para ti el pase! No, qué mal. ¡No! ¡Kanté ha pasado! Kanté ha pasado a través del balón. Lo he visto. La mosca me está volviendo loco. Por favor, por favor. En este partido me voy a volver loco, te lo juro. Mira. Mira para Haaland. ¡Vamos! ¡Vamos, Haaland! Pff, autogol. Autogol. ¿Qué es esto, tío? Mira que he hecho méritos para marcar gol y marco de la forma más asquerosa posible. Buah, este partido me va a dar algo. Es que también era injusto, tío, lo de Ansu Fati. Es que son las cosas que más me molestan del juego. O sea, pensármelo bien y decir, a ver, no se la voy a tirar a Haaland, no se la voy a poner a Haaland, que está entero, entero. O sea, está totalmente entero de resistencia. No se la voy a centrar a él porque, claro, está en azul, de finalización tiene 97, de salto tiene 91, tiene cabeceador, pero tiene 77 de cabeceo, tiene poquito cabeceo, a pesar de todo lo demás. Bueno, pues ya está, pues pienso, no se la voy a poner de cabeza. Pero es que mi rival coge con Ansu Fati, tira desde fuera del área, pum, gol, sin tiro de larga distancia, sin finalización, sin nada, ¿sabes? Sin potencia de tiro, sin absolutamente nada. Insigne está haciendo buen partido. Qué buena, Haaland. Ronaldo, tío, Ronaldo. Con salto, con cabeceador, con cabeza a tope. ¿Qué hace? Quiero meter a Nedved. Vale, se me acabó la pausa, pues no meto a nadie. Pues no hay cambios, no me he dado cuenta, tío. No, no, Ansu Fati, pierna izquierda, cuidado. Vale, Ronaldo, Ronaldo para Haaland. Joder, las moscas, tío. Vamos, Haaland, corre, 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 Haaland. Con la velocidad que tiene, macho. Me va a meter el 3-2, es que se está notando de una manera. Vale, menos mal. Perfecto, Ronaldo, vamos, Haaland. ¿Pero quieres desmarcarte hacia adelante, Haaland? Soy tonto. Es que soy muy tonto. Es que soy muy tonto. Vamos, Haaland. Ahí está, ya está bien. Ya está bien, ahí está Haaland para marcar su auténtico golazo. Qué bien lo ha hecho Haaland. Madre mía, qué pepinazo le ha metido al balón. Es lo que buscaba, básicamente. Dársela en una situación en la que pudiera sacar el tiro con él. Vale, qué bien defendido. Simplemente de aguantarle ahí. No sé si lo habéis visto, pero lo que he hecho es pillar el jugador que estaba con el rematador para que no se me fuera el rematador ni un poquito, ni un meterito, ni nada. Bueno, pues ahí está. Yo quiero volver a ver ese gol de Ansu Fati porque es que me ha dolido. O sea, va a ser el nuevo Braithwaite. Tío, los jugadores del Barça me están vacunando, me están llevando al psicólogo. Laporta, tío, págame unas sesiones de psicólogo, macho. Mira el gol de Ansu Fati. Mira ahí, por favor, bandáis de primeras. Para empezar, pero bueno, no sé quién era ahí que ha dado un pase de primera. Llega Ansu Fati a través de mi jugador y por mitad de la portería casi. Venga, hombre, venga, por favor. Venga, hasta luego. ¿Qué es esto, tío? Mira el tiro de Haaland. Es que fíjate, o sea, él me mete eso con Ansu Fati y yo fallo esto con Haaland. Igualito, ¿eh? Y luego mira el autogol. Es que mira qué lamentable. Pasó la pelota con Vieira con la pierna izquierda. Va Van Dijk de cabeza y Casillas que no llega. Es que yo no le he dado, es que le ha dado él con Van Dijk. Y Casillas que no llega ahí. ¿Cómo no llega? Y vamos a deleitarnos otra vez con este gol de Haaland. Mira qué bien. Mira qué golazo de Erling Haaland. Qué bien lo ha hecho, tío. Qué bien lo ha hecho. 39% de posesión al final. Bueno, como he dicho, mi rival pues tardaba mucho en sacar la pelota. Creo que tenía 69% de posesión al descanso. Es decir, ha bajado un poquito la posesión. Como veis, tenía 878 puntos mi rival. Nosotros tenemos 2 puntitos más. Ahí estamos, con 3 victorias consecutivas. Oye, 2 más y hacemos el multiplicador. Pues no está mal, me ha gustado. No me ha gustado Insigne, tengo que decirlo. Bueno, ya sabía de antemano que no me iba a gustar. Creo que no es el primer Insigne que pruebo. No lo he probado de media punta, pero también es que el partido era difícil contra un rival de casi 900 puntos. No vas a probar ahí a Insigne de media punta. Igualmente lo he puesto de interior. Y no me ha gustado de interior. A Martí no ha jugado. A Martí no ha jugado, ¿no? No lo he puesto, tío. Se me ha olvidado. A ver, Rasmussen no me gusta. A Martí no lo he probado, pero sé que no me gusta. Pensaba que lo había metido. Se me ha olvidado totalmente. Y por último, Insigne, que tampoco me ha gustado. O sea, quiero decir, fichajes lamentables. Esperemos que en el ball opening del Chelsea y del Liverpool nos salgan mejores jugadores porque no sé, es que no me han gustado nada. Bueno, Haaland ha venido para quedarse. Me encanta Haaland. Ha tenido una solo con el portero, que sí que es cierto que he fallado yo, porque ahí ya no es cuestión de que falle Haaland, es que he fallado yo. Ha tenido el gol, que ha sido un auténtico golazo. Además, Haaland es zurdo, por lo tanto le puede meter ese zurdazo a la pelota. Además, fijaos en esto. Por cierto, tiene 3 partidos y uno de ellos de suplente. No tiene 4. Uno es en partidos simulados. Luego tiene finalización 97, potencia de tiro 99, y además le ha pegado con la pierna buena con tiro de larga distancia.
ese tiro sí tiene sentido. El de Ansu Fati con la izquierda, no. A ver, Oliver Kahn, mira, yo, ¿qué quieres que te diga? Me gustas mucho, me apetece tenerte en la portería. Pero yo creo que llega un momento en el que hay que saber decir adiós. Hay que saber decir, esto no funciona. Yo creo que este es el momento de Oliver Kahn, porque el tiro de Ansu Fati con la izquierda por mitad de la portería, yo, ¿qué quieres que te diga? Pero creo que Cech no se lo hubiera comido. Y es importante. Yo creo que es importante no llevarse un gol. Un gol como el que se ha llevado ahora mismo Oliver Kahn, es que no lo veo, tío. Yo quiero volver a poner a Peter Cech, que me dio muy buenos momentos, hizo grandísimas paradas, y creo que es momento de que vuelva a Peter Cech. Además de que mide 8 centímetros más, que ya es. A ver, si tuviera un portero como Donnarumma, pero es que ¿qué porteros tengo? ¿Qué porteros tengo? Espérate. ¿Porteros tengo? Bueno, tengo a Courtois, tengo a De Gea, tengo a Keylor Navas. No tengo porteros, tío. No tengo porteros destacados. Bueno, pues Peter Cech. Peter Cech, cariño, bienvenido de vuelta. Te quiero. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dad las gracias por pasar por el canal. Suscríbete si no lo estás, puedes hacerlo por aquí mismo. Y una vez que te hayas suscrito, no olvides pasarte por este vídeo que te dejo por aquí, que sé que te va a gustar porque lo he elegido con todo mi cariño para ti. Y que la magia os acompañe.